e, eh, egun hon, posten naiz berriz gaiztezen egoteaz. Euskaditas eta lurralde bizia zitzekiten. Eskarrik asko antelotxaile e, eh, aukera ematearen bereziki Luis e, eh, Oriberi. E, eh, estoy muy contento de que, eh, a pesar de que la sensatez hubiera indicado lo contrario, que se me siga invitando a Vitoria. Esto me está generando seguramente adición. Llegará un momento en el que consiga un nivel de euskera básico, no creo que mucho más, pero poco a poco voy avanzando y, y avanzaremos en esa línea. Quiero agradecer a las traductoras el trabajo que están haciendo, que es un, siempre meritorio. Y, y querría decir antes que nada que desde mi punto de vista, en, escuchando las cuestiones que aquí se han tratado, el Anillo Verde, la iniciativa que se adoptó en Vitoria hace 25 años y que ha sido... Tan singular, tan exitosa, ha tenido muchas interpretaciones. Yo la que le doy hoy, no hace 25 años, es que seguramente es la mejor base para, para hacer la equincha, la toma de la ciudad ecosistémica. No es el espacio de protección, no es una barrera, es. No es un sistema general con cargo a urbanismo ni a plantear el territorio, sino que es a partir de lo que significa el anillo verde, como tenemos que repensar íntegramente la ciudad y considerar, que es a lo que vamos a atender hoy, a considerar el conjunto de Gasteiz como un ecosistema. No hay una oposición eh, ciudad naturaleza, no hay una oposición humanidad mundo. Nosotros somos una especie de Sapiens Sapiens que hemos tenido una influencia decisiva en los últimos tiempos, pero formamos parte total y absolutamente, queramos o no queramos, del de ecosistema global mundial. Y en estos momentos formamos parte del ecosistema Gasteiz que está absolutamente plagado de vida en todo lo que vemos y en todo lo que vivimos. Y aquí hay una biodiversidad. en alguna vida positiva ya se vio que podía darse el contrasentido de que haya más biodiversidad en algunos espacios absolutamente inertes y artificiales que en lugares dedicados al cultivo monoespecífico. Porque el cultivo monoespecífico elimina toda competencia de un proceso simplificado de producción de algo. Y por tanto puede haber mucha más biodiversidad, y de hecho la hay, en los submundos, de los subsuelos, hay muchísima más biodiversidad que en muchísimos de los espacios aparentemente naturales, eh, o más o por oposición naturales. También quiero aclarar que desde mi visión, punto de vista, con frecuencia, en algunas veces, hay demasiada eh, influencia de la clorofila en nuestro concepto de lo natural. El, el desierto del Sáhara es un ecosistema fascinante. Almería es un ecosistema que tiene muy poca clorofila visible, pero esperen ustedes a que llueva, esperen ustedes a que caigan 80 milímetros solo y el cambio que se produce les demostrará cuál es la fuerza, la resiliencia, la vitalidad de ese ecosistema y cómo se ha adaptado a las condiciones climáticas extremas en las que se ha desarrollado. Por tanto, yo, recordemos, fijemos que en los ecosistemas la naturaleza es un concepto primero no en absoluto eh, expresable como elemento positón a la ciudad segundo la clorofila no es ni mucho menos el principio y el final de la naturaleza es una parte y en ese sentido diría para haciendo algo que tal que hay una parte de Euskadi donde la producción forestal monoespecífica genera una apariencia ciudadana de gran fuerza verde cuando son zonas de una simplicidade, simplicidad ecosistémica preocupantísima, porque realmente nos dá a sensación de bosques cando en realidad non son bosques, son plantaciones monoespecíficas con unha reducción de la, de la biodiversidad francamente preocupante e con efectos ya constatados sobre os equilibrios hidrológicos e sobre a retención dos suelos, especialmente cando se face a corta matarrasa. Todo isto face que tenemos que tener cuidado desde a cidade de no confundir lo aparente con lo ecosistémico y con los verdaderos asuntos en donde nos estamos jugando la supervivencia, que son algo diferentes a lo que eh, a veces consideramos. ¿no? Yo pienso con sinceridad que, que Euskadi es un territorio con enorme capacidad y potencial de innovación y que de la misma manera que en este territorio se vivió, un protagonismo importante en cambios que se registraron hace un tiempo, hace un, unas décadas, relacionados con la ciudad eh, y con el modelo urbano-industrial, eh, no hay nada que impida que aquí se registre un cambio innovador que eh, vaya en la línea del nuevo paradigma que es orgánico, ya no es mecánico, ya no es urbano-industrial. Y por eso eh, aquí lo que está sucediendo y la propia explicación que acaba de dar Nacho de la Puerta de la planificación que se está haciendo, desde luego, es extremadamente inspiradora y, eh, y creo que apunta en esa dirección. Voy a decir rápidamente las cosas como acostumbro de donde quiero llegar, por si me echa Alicia eh, justificadamente antes de que termine. Hay un tema fundamental, además de la de capacidad de innovación que es que eh, estoy convencido, estamos convencidos, de que no hay solución de descarbonizar la ciudad trabajando con tecnología exclusivamente y con soluciones mecánicas de nuevos artefactos o nuevos filtros o nuevas eh, soluciones tecnológicas. Eso hay que hacerlo, por supuesto, pero no hay descarbonización posible si no recuperamos el vínculo de la ciudad con el territorio, si no hacemos una reflexión que se hunde. y que se ancla en el conocimiento histórico de todas las civilizaciones que entendieron sus procesos naturales y se adaptaron a ellos y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo y es una reflexión de una eh, gran profundidad. No podemos renunciar a la sostenibilidad, no es optativa, no es optativa, Hay que, tienes que resolverlo ese, este problema. Y no entendemos que eso se pueda resolver sin una política de conservación del capital territorial. Luego debemos de saber de qué vivimos, cómo queremos vivir y cómo es la conservación de ese capital territorial, según la definición del informe Brundtland, podemos adaptarla a nuestra situación sin deteriorar ni alterar los activos que nos proveen de medios de vida y de bienestar. No debemos considerar los espacios rústicos y naturales como espacios segregados. Es el mismo espacio, es el territorio, como se ha dicho varias veces en algunas de las intervenciones que aquí se han mantenido. La ciudad es parte de la naturaleza. Esa visión orgánica debe resolver urgentemente la integración. Y por tanto, las medidas que durante décadas hemos tomado de aislamiento de la ciudad emergida de la ciudad subsuelo, y del suelo que hay debajo del subsuelo, debe de iniciar una corrección para que no solamente la ciudad establezca una relación orgánica amable con su inmediatez horizontal, sino vertical. Hay ciudades que se la juegan en recuperar los equilibrios hidrológicos de su subsuelo, por ejemplo, Sevilla por ejemplo, otras muchas ciudades en donde la gran preocupación de los que gestionan el sistema es cómo segregar su sistema hormigonado o su sistema de PVC de los problemas que le crea un subsuelo que está vivo. A pesar de todo está vivo, señores. Cuando hemos vuelto otra vez abajo, allí sigue la vida, todavía latiendo. La Creemos que de todo esto una de las claves es aplicar el principio de autosuficiencia conectada, según el cual en las renovables lo hemos visto muy claro: primero utiliza los recursos que tienes de energía en tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, y luego le pides a la red lo que no puedas. Pero previamente optimiza todas tus posibilidades de obtener energía y de no consumir ni un solo kilovatio hora en electricidad que no sea absolutamente imprescindible. Eso en energía lo hemos entendido, pero es que es lo mismo en agua, lo mismo en alimentos, lo mismo en cualquiera de los asuntos que tengan que ver con el metabolismo. No cabe duda que la innovación en todo eh, el modelo de conocimiento que tenemos es una respuesta al cambio. Esa respuesta al cambio, en estos momentos, está siendo no también no optativa, sino extremadamente exigente. Y yo creo, con sinceridad, que en muchos países, en muchos territorios, eh, se necesita liderazgo, se necesita que alguien adopte una posición por delante. Y yo, si se me permite como forastero, yo diría, por favor, Euskadi, poneros a la cabeza, empezad a trabajar en esto que nos surge y que Euskadi desarrolle ese liderazgo porque no nos sobra mucho tiempo. Y por eso creemos que la planificación territorial debe de mutar desde conceptos de control, de conceptos de armadura rígida, de lo que no se puede hacer, tiene que pasar a lo que la Alianza por la Resiliencia... Llama la gestión adaptativa. Y la gestión adaptativa, alguna vez ya hemos hablado de ello, es otra forma de hacer, para eso necesitamos una sociedad madura, necesitamos una sociedad con mucho capital social y con capacidad de dar respuestas complejas y eh, escalables. ¿no? Y por último, eh, qué duda cabe que todo ello tiene que ver con la dimensión colectiva y ciudadana, sin la cual realmente ya se ha visto en distintas intervenciones no hay absolutamente nada que hacer. Bien. Dicho esto, yo quiero recordar, este es un esquema de la Alianza por la Resiliencia, de eh, cuáles son los elementos de donde venimos. Lo primero quiero recordar que todo este cambio se produce gracias al éxito de la modernidad, gracias al gran cambio que opera en la humanidad la sociedad urbana industrial, que es quien desencadena al genio de la lámpara, que es la energía fósil, que llevábamos en, en la Tierra ahorrando millones de años y finalmente conseguimos abrir el tapón gracias a la tecnología. la energía fósil fue capaz de desencadenar procesos que estimularon la tecnología. la tecnología fue capaz de movilizar más energía y nos encontramos en ese eh, baile diabólico con el, eh, las eh, estadísticas. nos van diciendo que por mucho que crezca la población el crecimiento energético crece siempre por encima de la población. cada vez necesitamos más energía para atender a más necesidades de más población. El fundamento de esta gran transformación, que se inicia en el siglo XVIII en Europa, también se apoya en la fragmentación de procesos y en la especialización. Esta es una imagen del libro de, eh, de Panarquía, que están, han desarrollado un conjunto de científicos en Estados Unidos, liderados por Gunderson y Holling, y que desarrolla toda esta visión que encaja muchísimo con lo que estamos hablando hoy. Eh, de alguna manera están planteando una alternativa a los acelerados procesos de solución por mecanización y robotización intensa, y eso sabemos que no es que sea el, el, la causa de los problemas, pero no es la solución. ¿De dónde eh, creemos que, eh, que vienen los asuntos que, digamos, pueden llamarnos la atención? Primero, en la utilización de la metáfora mecánica para dar respuesta. a todas las cuestiones que tienen que ver con nuestras necesidades eh, humanas y urbanas. Hemos desarrollado durante mucho tiempo una metáfora subyacente de la ciudad como mecano, como gran artefacto mecánico. Hablamos de, de en términos urbanísticos de ejes, de piezas, de bisagras, de fuerzas, de diagonales. Estamos necesitando explicar que la ciudad, que el territorio Es un gran artefacto que lo único que necesitamos es buenos planificadores que lo diseñen, que establezcan sus lógicas y sus normas, y los planes se encargarán de conseguir aquello que hemos imaginado en el plazo que está comprometido con la sociedad a través de los políticos. Esa visión absolutamente utópica está fracasando una y otra vez. ¿Por qué? Porque la ciencia es un sistema vivo. Los sistemas vivos no se pueden planificar. Como si fueran artilugios robóticos. Y por tanto, suceden hechos, emergencias, que contradicen los presupuestos iniciales. Y por tanto, esto que en su día dibujaba el doctor Fran de Copenhague de nuestra lejana infancia en los Tebeos, que era una permanente caricatura de cómo nuestra, eh, todas nuestras necesidades podían ser resueltos con mecanismos, es lo que en alguna medida estamos eh, ejecutando una y otra vez. ¿no? Antes de pasar a una pequeña referencia a cómo se gestan esas ciudades, quisiera recordar que creí que tenía la diapositiva y ha desaparecido. Siempre me hacen alguna. Este Robert siempre me hace algo de esto. Eh, había un tema que quería decir que es que los grandes cambios se producen, primero, por el, eh, la combinación del binomio. Segundo, por la especialización y la fragmentación de procesos. Esto que habitualmente estamos haciendo y que. No encontramos solución para hacer planificación compleja sin que al final distribuyamos las tareas en un montón de departamentos y en un montón de agentes para que el plan lo haga cada cual lo que le toca. Es una, desde nuestro punto de vista, una de las causas de la incapacidad de dar respuesta a los retos que tenemos. Tenemos que encontrar nuevas formas de trabajo que tengan una raíz orgánica que en lugar de parecerse a un complejo diseño del doctor Fran de Copenhague, se parezcan a una red neuronal. Nuestro referente de construcción de las relaciones entre los componentes tienen que provenir más de los modelos orgánicos que de los sistemas dinámicos mecánico-complejos, que pueden ser muy complicados, pero no tienen la complejidad de la que hablaba Edgar Morin, que es que nada sucede según se prevé. Porque son sistemas autopoyéticos, como dice Klaus Lehmann, o son sistemas que en su propio devenir y desarrollo generan nuevas normas a las cuales hay que ir reaccionando constantemente. Por tanto, sí, por tanto deberíamos de, eh, encontrar solución para esto. Esto, desde mi punto de vista, es en alguna medida casi el germen del problema. En la ciudad de Nueva York, con los problemas que empezaban a tener con la proliferación del Forte, y como Robert Moses planteó la solución del acceso a Manhattan. Pegándole un hachazo al Bronx y creando la nueva autovía, eso inició la decadencia del Bronx hasta que de ser un barrio de clase media, muy bien descrito por Jane Jacobs, acabó siendo el eh, símbolo de la exclusión social, de la anomia y de eh, la imposibilidad de desarrollar una vida normal en una ciudad. Posteriormente hemos ido en una escalada sin límite, generando constantemente una gran eficacia en fragmentar y espacializar espacios y eh, responsabilidades, y eso ha dado muy buenos resultados en términos de crecimiento y, y concentración de actividades, pero es evidente que ha creado unos problemas irresolubles. En términos productivos, el elemento básico del de éxito es la producción seriada. La, lo que es propio de la fábrica, que es... El elemento referencial para todo lo que hacemos, la fábrica industrial ha dejado de ser, la referencia ha dejado de ser el territorio y la producción primaria y pasa a ser la fábrica. Y la fábrica lo que hace son productos seriados, que es lo que hacemos en muchísimas ocasiones en las ciudades, como en estas soluciones chinas para resolver su crecimiento acelerado de acogimiento de millones de personas. Son producciones seriadas que son de una gran eficiencia, pero que tienen una escasísima capacidad de adaptación. Cuando estos edificios tengan un problema energético, yo no quisiera vivir en el piso 86, porque puede ser realmente eh, una tortura. ¿no? Entonces, eh, frente a esto, tenemos soluciones, que son soluciones tradicionales, como estas de, de Euskadi, que estamos eh, viendo ahora, donde tú reconoces como bello... La reiteración de unos patrones constructivos que dan soluciones diferentes a cada parcela, a cada ciudad, a cada familia, y esa forma de resolver con patrones comunes lo que es distinto es lo propio de la naturaleza. En la naturaleza reconocemos patrones, pero ni un solo ser vivo es igual a otro. porque siempre tiene una trayectoria diferente aunque el ADN sea el mismo, porque su trayectoria vital hace que la identidad sea distinta. No hay ni un solo pueblo igual a otro, salvo que te empeñes en hacerlo tú igual. El primer día son iguales, al tercer día ya no son iguales, ya han llevado una vida distinta. Lo mismo pasa con los hermanos gemelos y lo mismo pasa con este tipo de ejemplos, donde vemos cómo los patrones constructivos, que son respuestas locales, adaptativas a las necesidades que esa comunidad tiene, Luego tienen soluciones diferentes en cada uno de los edificios, aunque se reconocen los patrones de manera evidente. Por eso eh, hemos venido defendiendo e insistiendo en la necesidad de, eh, de hacer como elemento central de nuestro trabajo el reacoplamiento de ciudad y territorio. La ciudad debe reencontrar cómo se relaciona con todos sus sistemas naturales en los que está, y no solo por expansión, no solo porque para dar agua a Bilbao eh, llegue el agua desde la cuenca del Ebro y desde la provincia de Áraba, sino que eh, la expansión tiene que ser qué capacidad tiene el Gran Bilbao de resolver sus problemas hídricos en su propio territorio, cuando lo haya resuelto. Entonces, tenemos una solución de emergencia, una solución conectada, que son los embalses de Árabe. Pero Bilbao Bilbo, no puede estar cada vez más expandiendo sus sistemas buscando el agua cada vez más lejos. Dicho esto, eh, hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta: los procesos cada vez llevan más energía, y si llevan más energía, se aceleran. Y si se aceleran, son cada vez más inmanejables. Eso lo estamos viendo en Euskadi en distintos temas, pero no me voy a detener ahora en eso, voy a ir un poco más rápido, para explicar lo que entendemos nosotros como sistema vivo. Un sistema vivo, tomando la referencia de Maturana Varela y de también alguna referencia de Luhmann, establece siempre, hasta los más sencillos, tres niveles sistémicos. El metabólico, el sensorial, cognitivo, vamos a decir, y el inmunológico, identitario. Esto que funciona en una célula o en, o en un Sapiens Sapiens como el que les habla, eh, cuando lo llevamos al territorio es perfectamente trasladable como analogía. De hecho, llevamos ya tiempo a hablar, hablando del sistema metabólico porque es el soporte vital y por tanto ya estamos entendiendo cómo funciona como sistema orgánico de soporte vital, los ciclos del agua, los ciclos de la energía, la eliminación de residuos o la reposición de la fertilidad. Nos falta dar un paso para saber entender que las funciones de las ciudades, las básicas, las residenciales, las productivas, las que tienen que ver con los servicios, forman parte de una estructura que, haciendo la analogía con, con cualquier ser vivo, con el más simple, con un paramecio, requiere de un sistema... de sensores de entendimiento de la realidad en la que funciona para tomar las decisiones más inteligentes que estén a su alcance. Y es, por tanto, hablar de territorios inteligentes no es hablar de un territorio absolutamente plagado de microchips o de tecnología que es inalcanzable, es un territorio que es capaz de disponer de los instrumentos de entendimiento de su realidad y de su entorno suficientes para adoptar las posiciones que más le convengan. Eso es la inteligencia del territorio. Eso es lo que, en términos de una célula, como sabemos, este es el esquema del metabolismo y es un esquema que vale para la célula, pero vale para una persona como yo, para un edificio, para una ciudad, para una región o para el planeta, con el concepto Gaia, que su falta de comprensión de los equilibrios metabólicos nos ha llevado, en términos planetarios, a acumular residuos sin capacidad de procesado en la atmósfera y es el problema generado de cambio climático o las pérdidas de biodiversidad o los problemas de agotamiento de recursos por falta de capacidad de reposición. El primer problema que tenemos de reposición va a ser la energía, está ahí ya, pero nos va a venir otro problema muy grave con el agua y, desde luego, empezamos a tener problemas de reposición de minerales básicos, como puedan ser el cobre, molibdeno, zinc, etcétera. Vamos a bajar un poquito, vamos a acercarnos a Euskadi. Esta es la estructura de, de las demarcaciones y vemos cómo eh, la resolución metabólica de la gran concentración de población y actividad que hay en torno al Gran Bilbao está necesariamente vinculado hoy por hoy con la transferencia de recursos desde las cuencas altas de, eh, de, de, de los. De los afluentes del Ebro y eh, la, la, el trasvase que hay del Zadorra a la Ratia y a partir de ahí los 200 hectómetros cúbicos de media que eh, va variando según los años. Como se sabe, esto es un, un, un flujo de agua que primero tiene turbinaje en Barazar y finalmente alimenta el sistema. Esto eh, es una lógica que es general. El sistema mecánico digamos, de base mecánica, lo que tiende es a generar economías de escala, a uniformizar procesos, a hacer la misma agricultura en Wisconsin que en, que en Murcia y, por tanto, esa capacidad de expansión, esa generación de expansión, hace que el, el sistema de abastecimiento de agua a la aglomeración urbana de Bilbao aparentemente funcione mejor cuanto más grande sea y, por tanto, tiende a sustituir. Las soluciones locales por soluciones sistémicas. Ese es uno de los grandes debates. ¿Es verdad que eso es lo bueno? ¿Es verdad que funciona mejor la energía en grandes sistemas producidos por grandes plantas de generación que hacen aparentemente un kilovatio hora más barato que miles de plantas en generación distribuida? ¿Es mejor las grandes instalaciones de procesado de residuos que los residuos que no salen de las casas? Esa es la lógica que hay que establecer y discutir. Porque desde un punto de vista sistémico-mecánico, la lógica es aplastante. El sistema tiene que crecer, ser cuanto más grande, mejor para que se imponga la lógica de la economía de escala y la eficiencia aparente. ¿Por qué digo aparente? Porque hay un montón de costes que no está internalizando. Y ahí es donde está el gran problema y ahí es donde está la planificación inteligente que entiendo. Euskadi está haciendo, que es que hay que hacer revisiones profundas sobre esto. Esta... Vale, muchas gracias. Este es una expresión simplificada de los sistemas energéticos. En este caso, estamos hablando del, del de Euskadi en 2015. Se ve el gran peso que tiene en verde petróleo y derivados y gas natural, combustible fósil. Las renovables tienen un peso. Aquí hemos hecho una traslación de toda la entrada de electricidad. Que, viene, que entra en Euskadi, le hemos pasado el mix de medio de generación del sistema eléctrico estatal y, por tanto, hemos convertido las fuentes primarias, las propias, más las del sistema eléctrico. El sistema eléctrico está arriba de representado de una manera eh, muy simplificada, ahora lo veremos en el caso de Estados Unidos. Es un sistema de provisión de energía final que tiene grandes ventajas, pero, ojo, como todo, grandes inconvenientes. La conversión de energía primaria en eléctrica pierde en el proceso casi la mitad de la energía primaria. Por tanto, cuando yo sustituyo la provisión de una biomasa o de otra tal por energía eléctrica, tengo que disponer del doble de energía primaria de lo que puedo tener con otra fuente de energía. Y eso quiere decir que, con todo lo bueno que pueda tener la conversión del sistema, todo lo posible, en solución eléctrica ojo que tenemos que duplicar la primaria y por tanto eh, eso tiene unas exigencias tremendas. es mucho más importante reducir los consumos y organizar mucho mejor la producción que el otro. estos esquemas con todo podrían ser perfectamente válidos para una fábrica esto no es orgánico esto es en el caso de estados unidos y son esquemas que están expresando la conversión de energías primarias en energías finales y toda la parte gris que se ve allí es lo que Estados Unidos en 2005 perdía en el proceso de conversión de energía primaria en electricidad, fíjense, y muchísima pérdida en el proceso de conversión del petróleo en combustible útil para el transporte. Es un sistema enormemente ineficaz y despilfarrador. Los sistemas que históricamente mejor han funcionado y que tienen menos pérdidas en su conjunto son los de base orgánica, son los de biomasa, son los que se nutren del sol, son los que se nutren de las energías primarias del planeta. Es donde los esquemas nos dan mejores soluciones. Yo trabajo con el, el Estado de Macondo, que, cuyo presidente es Gabriel García Márquez, y estamos haciendo una revisión de su sistema energético. No vamos a los máximos, hemos hecho una reducción del petróleo y del y del carbón y del gas, estamos hablando de de procesos de, trans, de trans, eh de transición y pero sí que este esquema está expresando una fuerte organicidad del sistema. Este es un esquema que aunque se parece a los anteriores, solo es posible con un reacoplamiento entre ciudad y territorio que nos ha avalado personalmente don Gabriel y que estamos introduciéndolo no solamente en las ciudades, sino en el funcionamiento de los territorios y especialmente en las movilidades, gracias a lo cual nos dan este tipo de respuesta. Bien, dicho esto, para terminar, lo que quisiera es recordar lo que para mí es un elemento que, para mí y para mucha más gente, y, y, y la Fundación Renovables estamos trabajando también con este tema, con el principio de autosuficiencia conectada, en distintos foros. ¿no? Es decir, este es un principio que te permite trabajar, desarrollar soluciones, y que nace y se inspira en algo tan sencillo como no calentar el agua con la electricidad cuando la radiación solar en la azotea te lo resuelve. Y por tanto, a partir de ahí, no gastes ni un kilovatio hora de electricidad ni de gas en calentar agua sanitaria en los edificios, hasta que no hayas utilizado la, la última posibilidad de calentar el agua en tu azotea. Ya no hablemos de fotovoltaicas, ya no hablemos de microeólicas, ya no hablemos de inercias térmicas del subsuelo, no hablemos de biomasa y de las, todas las eh, fuentes renovables que tengo, y especialmente la más importante de todas, el no consumo. Cuando tú, tú previamente has resuelto todo esto y dices, mire, he hecho todo lo que podía pero me queda todavía un poco de energía que necesito y no puedo tener. Le voy a dar energía a través de la red. La sociedad, la comunidad, el planeta le concede a usted la posibilidad de darle energía de fuera porque hemos visto que efectivamente ha hecho lo posible y lo imposible por ser autosuficiente, pero hace falta un poco más de energía. Y eso me lo tiene usted que demostrar con... Todas sus cargas de la prueba para que efectivamente el resto de la humanidad haga ese esfuerzo. Y dicho esto, eh, no, creo que nada más, ya hemos terminado. Esta es una solución que se desarrolló aquí, fue una innovación de hace un tiempo en un centro tecnológico de altísima sofisticación y que aplicaba muchos de los principios de los que hemos hablado hoy. Estaba muy bien acoplado a su territorio, garantizaba provisión de vida y de bienestar. y tenía, utilizaba materiales que eran biodegradables. Está muy bien, muy bien. Parece que no sé qué la empresa quebró o algo, no sé qué pasó. Bueno, pues nada más, muchas gracias y, como digo, hasta otra. Esta es la despedida del ave a la vela. Pues...